Hello guys, how are you today? Good evening, Hello, teacher. teacher. Good evening, how are you guys? Bye, teacher. Awesome then, I'm happy to see you again. How was your weekend? ¿Qué tal su fin de semana? Evening. Good evening, how are you? Hi, thank you. Awesome, happy to hear that. How was everybody's weekend? Very good. Very good. All right. Yes. Anita, For por me, cierto. very Yes, nice. very nice, awesome. Por Good cierto, evening, fíjese teacher. que good evening, aún no me han respondido, pero mañana mejor voy a hablar en lugar de mandar un mensaje. Y no sé si ya se le Teacher, arregló. ya está arreglado. Ah, vaya. Ajá, thank you so Ah, vaya, sabe. Y yo así afligida como que, ¿y qué le respondo? Mejor me esperé. much. Pero me alegra que ya esté. Me alegra que ya esté, entonces. ¿Ya lo puedo descargar? Yes. Awesome. Me alegra entonces. Okay, teacher. All right. Awesome. ¿Y qué tal? ¿Cómo estaban los demás? ¿Cómo estuvo su fin de semana? Tranquilo, movido, aburrido, alegre. Very sad, teacher. Very sad. Why? I don't know. Okay, I'm sorry. Yeah, but It's yes, it's the pandemic. All right. But I hope that I get that I bring a little bit of joy to your night. All right then, guys. Before we continue, do you have any questions regarding either from the last class or from the platform? ¿Tiene alguna pregunta, ya sea de la clase o de la plataforma? De la clase pasada, me refiero. ¿O de la plataforma? Teacher, tengo una pregunta sobre un ejercicio en la plataforma. Dígame de qué. ¿Ustedes enviaron de lo del audio en el que dice que él va a San Francisco en sus vacaciones? Yo intenté ponerlo, como lo mandaron, pero no me lo agarró, me lo daba erróneo. Vaya, si quiere veamos eso rapidito. Solo déjeme. Only San Francisco. ¿Y son de San Francisco? No, el Ajá. ejercicio. Permítame. ¿En qué sección sería? No sé si se acuerdan. Creo 1.13. Oh, es de la imagen que Maybe. estamos viendo la otra vez. Creo que esa es. Yes. All right. Dice que esa imagen, digamos que no tendría que hacer nada. You just need to read the instructions. Y si ustedes desean agregar un post acá como de los foros que hay en los en las páginas anteriores, agregar un post. Solo que esta no tiene puntos. Zero points. Digamos que hace o no hace el foro, no le contaría como puntaje, pero sí se la marcaría como completo. No sé si se ve, por ejemplo, acá. Yo cuando le di next, right? Me la marcó como completada. Excuse me, teacher, good night. Hi, tell me, Claudia. Yes, Okay. tell me. Fíjese que yo no, no me ha incluido en lo que es el grupo del WhatsApp. Quería saber si me podía incluir. Oh, sí, definitivamente. Sí, gusto. Hay que unirse por una clave. Ahorita, si gusta, se la paso a. Permítame. Se la voy a pasar al. Por el chat de Zoom. Porque así Okay. hay que hacerlo por acá. Teacher, Solo. Dígame. ¿hasta cuándo, cuánto dura el módulo eso? Dura 4 semanas. Ahorita vamos 4 semanas. comenzando la segunda. Sí. Okay, y en esas 4 semanas tengo para hacerlo de la plataforma o antes. Exactamente.
dentro de las 4 semanas tiene que ser. Por ejemplo, esta semana tiene que completar las primeras 3 secciones, porque el viernes de esta semana tiene que terminar el examen de medio curso. Ahí se lo acabo de enviar, por cierto, Claudia. Gracias. Dígame, Miguel. La pregunta que creo que de la compañera era sobre la 2.13. 2.13. Porque sí, a mí también me dio ese mismo problema, que escribo San Francisco y no me lo da aceptar. No me lo Yo da me bueno. confundí. Ah, pues vamos a ver entonces. Déjame revisar. Lávate. Archivo 2.13 dice, vamos a ver. Sí. Es la 1.13. Sí, ahorita lo estoy pasando, es que está cargando. Sí, sí, no se preocupe. 2.13, aquí está. Vaya, dice... Listen to Jason and Barbara talk about their vacation. Write the answers for each person. Type in full. Okay. Type in full. Dice. Bueno, tendremos que escuchar el audio. Permítame un momentito. Déjenme revisar las respuestas. Miti. San Francisco. ¿Será que no lo están escribiendo con mayúsculas? Sí, yo creo, bueno, a mí creo que el problema es el punto. Yo le puse punto, podría ser eso. Sí, eso también. Como en la plata. Ahí dice que hay que ponerle, no olvidar el punto, por eso. Así dice. Sí. Así dice. I'm sorry, no me había fijado en eso. No olvide colocar el punto final. Veamos si acepta. En minúsculas también lo acepta, mire. Y el punto. Y el punto no lo acepta. Vaya. Ah, pues voy a pasar eso esta es. Observación. Ah, porque la instrucción dice que hay que poner el punto y si pone el punto se lo marca como malo. Y sí, lo agarra, si se fija. Mayúsculas y minúsculas. Igual, también puedo poner he went to y se lo agarraría, creo. He went to. No. Y se supone que hay que contestar en la forma larga. Only San Francisco is the answer. Because for me, is in my test is good, only San Francisco. Ah, ya sé por qué. Está mal escrita la respuesta larga. Voy a pasar la observación. Porque es han puesto una respuesta larga San Francisco, no San Francisco. Y en la respuesta larga es que tendría que agarrar el punto. No se preocupen, yo voy a pasar la observación. Pongan solo San Francisco sin el punto. Igual en las otras. Pueden poner, por ejemplo, aquí solo yes. Se las tendría que agarrar sin el punto. Aquí quiero ver, sería home, ya sea en mayúsculas o minúsculas, ustedes deciden. Y abajo yes también, sí, porque estoy revisando las respuestas largas y bueno, aquí sí se la tendrían que agarrar así, quiero ver. Ah, vaya, home. Aquí no, aquí la respuesta larga es la que llevaría el punto. She stayed home. Ajá. Yes, she did. Puntito. Solo en esta es que la respuesta larga le falta una R a Francisco. Y como este ya está programada, aunque esté correcta, no se las aceptaría. Pero pónganlo solo San Francisco para que les
les acepte la respuesta y yo mandaría el reporte a soporte para que puedan hacer la corrección para futuras clases, right? Para que no, no sé que tengamos ese problema. Dígame. Y cuando es el examen final, si uno quiere corregirlo, ya no se puede. Sí, sí se puede. Digamos que no tiene límite de intentos. Puede usted volverlo a hacer. Yo quise corregir algunas y ya no pude. Porque en la que le pregunté la vez pasada de las palabras en Scrambled Sentence, estaban desordenadas las palabras, pero me faltó una. Una faltó de la que usted dio la respuesta, y o sea que ahí no le califican solo una, sino que por todas me imagino que le va a salir bien, porque no, usted mandó al chat las respuestas correctas, hice esa, solo una que faltó y no me dio bueno ninguna. No, pero sí puede volverlas a hacer. Vale, sí. Entonces voy a intentar y me hace el favor de ahí está ya, ¿verdad? Sí, ahí si quiere lo vemos, me manda el screenshot. Porque sí le tendría que dejar, así como cualquier otro, si se fija que intentamos uno y otra vez, así es también el examen final. Le tendría que permitir corregirlas. Vaya, ok. Sí. Thank you. You're welcome. All right then. So in that case, let's continue with the class. So, vamos a compartir pantalla. Solo déjenme. Permíteme. Okay. So, today guys, well, if you remember last week, we covered the topic of simple past. Now, we will go over simple past, but with verb to be, all right? Verb to be. Now, before anything, the verb to be, guys, is something we use for pretty much anything, right? El verbo to be es algo que utilizamos prácticamente para cualquier cosa que nosotros querramos. Right? So for example, here we can say, vamos a poner la definición por acá. So, ¿cuándo utilizamos el to be? Antes de darle la explicación en el pasado. We use it when we want to talk about or describe someone or something. Either describe feelings, places, where we are, o sea, places. ¿Qué más? Professions. Activities. Age. Etc. Right? El verbo to be es un verbo bien amplio que prácticamente para un montón de cosas lo podemos utilizar. Así que podemos ponerlo en español. Lo utilizamos cuando queremos hablar o describir algo o alguien. Ya sea describir sentimientos, dónde estamos, o sea, lugares, profesiones u oficios, actividades, edad, etcétera, right? Para todas esas cosas lo podemos utilizar, ya sea en español o en inglés, right? You choose. Now, we have it in English, it's a little bit easier than in Spanish. En inglés, yo siento que es un poquito más fácil que en el español,
Porque si se fijan, para todos los verbos hay como 1000 tiempos. Estoy siendo exagerada, right? Pero, por ejemplo, si hablamos del presente, es ser, somos, seremos, estuvimos, seríamos, right? O sea, solo de un verbo podemos contar un montón de tiempos. Ahora, en inglés, el verbo to be se hace más fácil entre más atrás en el pasado vayamos. Les voy a decir por qué. Vamos a poner los pronombres primero. I, you, he, she, it, we, and they. No pongo el you más abajo porque de igual manera el you de arriba puede ser singular o plural, right? Y nos ahorramos un espacio también. Now, the present of verb to be, tenemos tres. Una sería was, presente, is, are, is, are, right? Ese sería el presente del verbo to be. Déjenme hacer una rayita por acá. You are, he is, she is, it is, we are, they are, right? Ese es el presente. Vamos, past of verb to be, right? The past of the verb to be, it's even easier because we just have two. That is was and were. Right? Solo tenemos el was y el were. El am se convierte a was y el are se convierte a were. Igual que estos tres se convierten a was. Y estos dos se convierten a where. Y si fuéramos más atrás, el participio solo es uno. Ya no nos tenemos que aprender nada más. Eso no lo vamos a ver ahorita porque creo que se ve como una sección 3 o 4 y no me quiero adelantar todavía. All right? Ahorita solo quedamos con el pasado simple del verbo to be. So if you see, when would you go further into the past, it comes easier because there are lots of words that you need to learn, right? Entre más atrás vayamos en el pasado, se vuelve más fácil porque son menos palabras las que nos tenemos que aprender. No como en el español, que hay un montón de palabras para el mismo verbo en todos los pasados que existen, right? Aquí no, solo existen esos dos y solo esos dos vamos a utilizar, right? So, there are several ways that you can use this. Como mencionamos ya, podemos utilizarlo para lo que ustedes quieran, right? A dónde estamos, profesiones o oficios, describir sentimientos, right? Describe feelings, places, where we are, etc. Right? So, vamos a poner un ejemplo de cada uno. For example, if we were to... Antes que nada, hagamos las fórmulas, perdón. Vamos a hacer las fórmulas para oraciones positivas y las fórmulas para oraciones negativas. This one, it's the same formula as in present and simple present. Alright? Why? Because you describe the same things. Subject plus past tense of the verb of to be. Vamos a ponerlo porque ahorita solo estamos utilizando el to be. Plus the complement. That is for positive sentences. ¿Qué pasa con las negativas? Sería exactamente lo mismo y lo único que se agrega es el not. Pero ¿a dónde va el not después del verbo to be? Right? Sería aquí, en medio de aquí. I'm sorry. Ahí está. Subject plus past tense of to be plus not plus complement. Hagamos una oración.
Vamos primero con un ejemplo de lugar, right? Of places. Vamos a poner aquí places. If we want to make a positive sentence, we will like this. Vamos a ponerle primero en presente simple, right? For example, ahorita supongo que todos estamos en nuestra casita, right? I am in my house. Este es present, right? ¿Cómo sería en pasado? ¿Cuál es el pasado de am? Was in my house. Perfect. This is past. Si quisiéramos hacer negativa esta oración, ¿cómo sería entonces? Only add the not particle after the verb. Perfect. The verb being past. Awesome. Thank you, Anita. So that is correct. You just add the not article after the verb to be. Okay? Now, in past, there are just two contractions you are allowed to do. En el pasado, digamos que solo tenemos permitido hacer dos contracciones y esas contracciones solo se hacen en la forma negativa de la oración. Así que si tenemos was not, pueden contractarlo a wasn't. Y si tienen were not, pueden contractarlo a weren't. Solo esas dos contracciones podemos hacer, right? Y ustedes deciden si hacerlas o no hacerlas, right? Now, let's make another example of feelings, right? Feelings. Vamos a ponerlo en tercera persona. She is happy or sad or tired, lo que ustedes quieran, right? ¿Cómo sería entonces esta oración en pasado en positivo? She was happy. Awesome. She was happy, sad, tired, etc., right? Y si la quisiera poner en negativo, ¿cómo sería? She wasn't happy or tired or not. Exactly. Thank you very much, Anita. She wasn't happy. That's it, right? Eso es con feelings. Y podemos hablar de cualquier sentimiento o cómo están prácticamente, right? No solamente sentimientos. Pongamos otro ejemplo. Pongamos un ejemplo de profesiones, right? Professions. He is a car mechanic, lawyer, etc., right? ¿Cómo sería en pasado, pero en positivo? He ¿cuál es el pasado de is? Was. Perfect. A car mechanic, etc. ¿Y si fuera en negativo? Not. Perfect. He was not or wasn't a car mechanic, lawyer, etc. Right? Esas son las profesiones. Vamos ahora con el siguiente, con actividades. Y las actividades pueden ser las que ustedes quieran. Activities. All right, activities can be pretty much anything you want, right? Now, with activities, there is something you need to know. Con actividades hay algo que tienen que saber. Aquí, para describir qué es lo que estamos haciendo en el pasado, tenemos que recurrir al pasado continuo. La única diferencia entre el pasado simple y el pasado continuo es que el pasado simple solo mencionamos que esa actividad sucedió, pero el pasado continuo explicamos que esa actividad estaba sucediendo. Les voy a poner un ejemplo. No es lo mismo decir o explicar, en este caso, I am cooking, que decir I cook. I was cooking. Es decir, I cooked. Right? Una, yo le estoy diciendo a usted, estoy cocinando.
cociné en presente. Y la otra es, estaba cocinando o cociné. Cuando yo te digo estaba cocinando, es que te estoy explicando que estaba haciendo esa actividad. Pueden usar un complemento o no, es su decisión. All right? Esa sería la única diferencia. I was cooking, I cooked. Right? Te estoy diciendo que I cooked, ya finalizó, y no te quiero decir nada, otra información. I was cooking, te estoy explicando que en ese momento esa actividad estaba pasando por un periodo de tiempo, 15, 20, 30 minutos, una hora, y pero que ya finalizó, right? Pasado continuo, queda ahí atrás, right? Ahora, ¿por qué di esta explicación? Porque así se hacen las actividades. I am cooking. Sería I was cooking. O I was not cooking. Not cooking. Right? That is it. Vamos con la última entonces. Si estamos en actividades, la siguiente dice que es edad. Vaya, perfecto. So, para la edad, como solo una vez cumplimos la edad que tenemos, es un ejemplo perfecto. Right? Age. For example, en un momento yo tuve 17 años. I am 17 years old. Pero como yo ya no tengo 17 años, voy a poner I was 17 years old. Right? O si te preguntan qué edad tenés ahorita y te dicen tenés 17 años, of course not. At least myself, right? I will say I was not 17 years old. Right? I was not 17 years old. ¿Vamos bien hasta ahorita? Yes, teacher. Awesome. Yes, teacher. Thank you. You're welcome. Ahora, también tenemos, esto solo es como cuando le estamos dando información a alguien. Pero ¿qué pasa si le queremos preguntar a alguien? ¿Cómo serían las preguntas? Voy a abrir una nueva pizarrita y de igual manera yo le voy a enviar esto al WhatsApp, so don't worry, okay, no se preocupen. How do we make questions? There are two types of questions you can make, all right? Y vamos a poner las fórmulas. When we make questions, it's pretty much the same formula. We just change places between subject and verb, like any other question, right? Como cualquier otra pregunta, solo intercambiamos puestos del verbo con el sujeto, right? Si en la oración primero iba el sujeto, para la pregunta va a ir primero el verbo to be, right? Así que si lo hacemos fórmula sería past tense to be plus subject plus complement plus question mark. Okay? Esta es una manera de hacer preguntas, all right? Vamos a dejar el espacio y vamos a poner la otra manera aquí abajo. Alright, para que veamos la diferencia. What is the other way? Do you remember WH questions? ¿Se recuerdan la pregunta WH? Yes, teacher. Awesome. La otra manera de hacer preguntas con el pasado simple del verbo to be es con WH. Va exactamente la misma fórmula. La diferencia es que ahora el to be no era el principio, sino que la WH. Pero todo lo demás es igual. ¿A qué me refiero con esto? Sería WH work plus exactamente lo mismo. Past tense, to be, plus subject, plus complement, plus question mark. Eso es todo. ¿Cómo se responde esta y cómo se responde esta? Se responden de maneras diferentes. When it's only the past tense, cuando solo es el verbo to be en pasado, y voy a poner un ejemplo para que se entienda, porque aquí
Las respuestas son con yes or no. Las respuestas son sí o no. Alright. Por ejemplo, si se recuerdan, pusimos un ejemplo de la casa. Right? Where, ¿cómo sería? Were you in your house? Es sí o no. ¿Estabas en tu casa? Yes, I was in my house. O no, I wasn't. In my house. Right? Color para que se diferencie. Yes, I was in my house. No, I wasn't in my house. In your house. Ahora, para la WH se responde de una manera diferente. ¿A qué me refiero con eso? De que en esta elaboramos, o si lo quieren poner así, explicamos nuestra respuesta. No lleva sí o no. That's correct. En otras palabras, como dice Neida, esta sería long answer. Y esta podría decirse que es la short answer. Right. Hagamos la misma pregunta. Como es con WH y no sabemos dónde estaba esta persona, sería, si queremos preguntar dónde, exacto, thank you. Me quito la palabra a la boca, pero me llega. Where you, right? Sí, exactamente lo mismo, ¿sí o no? Tenemos la pregunta WH, el past tense y el subject. El complemento, pueden agregarlo o no, no es necesario en este caso porque no sabemos dónde esa persona estaba, right? Where were you? Pueden decirle, I was in my house. O, yeah, I was at the mall. I was in the park, etc. Right? So this will be the long answer. I was in my house. Where were you? I was at the mall. I was in the park. O si quieren ser más específicos, where were you in the afternoon? Esta sería el complemento. I was in my house in the afternoon. I was at the mall in the afternoon. I was in the park in the afternoon. Y pueden dar cualquier respuesta que ustedes quieran, right? So these are the two types of questions. Esas son los dos tipos de preguntas que pueden hacer. Ustedes escogen, porque prácticamente es qué es lo que quieren preguntar. Si solo quieren reafirmar una información, como que estabas en tu casa, sí o no. Pero si quieren saber, porque no tienen idea de dónde esa persona estaba, van a preguntar, where were you? ¿A dónde estabas? Right? ¿Estabas en tu casa o a dónde estabas? ¿Alguna pregunta? So far. ¿No? No. All right then. Bueno, entonces en ese caso vamos a pasar a la práctica. Vamos a poner por aquí la práctica. Si se fijan, son un montón de preguntas que les podríamos hacer a todos, right? So the practice, vamos a ponerlo en negrito porque casi no se ve. Practice for today is make questions to your partners and answer them. You can ask about anything. Yes, anything, me refiero a feelings, places, professions, etc. Right? De todo lo que hemos dado ejemplo, right? Practica. Hacer preguntas
sus compañeros y responder. Pueden preguntar cualquier cosa, sentimientos, lugares, profesiones, etc. Vamos a mandar esto al chat. Okay, y voy a mandar también las fórmulas que puedan tener acá, esta fórmula y estas fórmulas de acá también. Esta es para positive. Y esta es para negative. Okay, so before we go to practice, do you have any question? Ahorita antes de que lo separe, ¿alguna pregunta? No. Okay then. Entonces, remember guys, don't leave, no se vayan, la práctica es importante. Let's go ahead and practice. Si tienen alguna pregunta, ya saben, apretan el botoncito en la parte de abajo y yo llego a cualquier grupo en el que se encuentren. All right, so let's go ahead and practice. Thank you. Let's go. Good evening. I'm fine. Are you? Hi, Claudia. And you? Very good. Excellent. Lourdes? Hi, how are you? Fine, thank you. And you? Fine. Say, you say, excuse me, you say, we can zap, Lourdes. Yeah. Why? I don't know. Oh, are you sick? No. Ah, excellent. It's perfect. Comencemos, pues. Excuse me, Claudita. Where were you in this weekend? In my weekend? In my weekend, Claudita? In the semana. Casi no le oigo. Where were you in this weekend? In my case is my house and a short
Oh, In, very good. yes, yes. And you? I am in my house. Is haciendo limpieza. How do you say haciendo limpieza? De todo un poco. Excellent. I cleaning, I work, I de todo un poquito. Yes. Is the I am work in Santa Tecla. What do you do? Everything. Okay. And in this moment, study? Do you study? Yes. Yes. I study English. Yeah. Okay. And Miguel? Do you study, Miguel? I don't listen, Miguel. I don't know what happened with your audio. Hi, I listen. Okay, in this moment, yes. Okay, I work in a fabric in Soyapango. My work is in logistics, in bodega. Warehouse. Yeah, and where do you live? I live in Quetzaltepeque, La Libertad. And you? I live in San Marcos. In San Marcos, I'm working in San Salvador. I work in University Francisco Gavidia. It's near. But you is so far from your home until your work is very far. It's so far. Oh. In your case. And Wilfredo? Me what? When do you live and where do you work? I live in Nuevo Catalán, La Libertad. I work in Santa Tecla. Oh, it's near. Yeah. Okay. What did you do last Saturday, Miguel? On Saturday, it was not work. In the morning you work, or in the afternoon too? No, in Saturday I don't work. Oh, okay. In Saturday is boy. I go supermarket.
Bye. Sí, bye, bye, bye. Is in my with house. Your family? Excuse me? With your family? With your family? Yes, but my wife. In my house. Oh, okay. In, plancha. I eat pupusas. In the afternoon, at night. Yeah. In the morning, in night, pupusas. My cousin is una máquina de minutas. Very good. Okay. In the at night you study English or watch TV? What did you do at night? Or in the night? I got my family sleep, talk, todo un poco. It's very good. It's very good. Okay. My little child is. Do you like some sport? No. I'm not sport. Practice or only watching? No. I watching the TV. Soccer. Football soccer. Okay. What is your favorite team? My favorite? Your favorite teams? Barcelona. Barcelona. Excellent. Barcelona. It's the best team. It's the best team. It's good. It's... Trying to play good. And you? My favorite team is Barcelona since 1992. Dream team. Yeah. Very good. It was the same time with the dream team from basketball. Oh. Because the Olympic game were in Spain. And the dream team of basketball, it was the best team had the history. I think the dream team basketball, it was the best team at the history. Michael Jordan, Magic Johnson, Larry Bird, excellent players. I think it's Chicago Bulls. Yes, too. Yes. So I enjoyed to watch in Chicago Bulls with Michael Jordan. Scottie Pippen. There are movie, the last game. I don't remember the name of the movie from Michael Jordan. Michael Jordan did a movie with Bugs Bunny too. Ah, okay. Looney Tunes. Excellent movie. Yeah. What about you, Wilfredo? What about you, Wilfredo? Wilfredo? What happened? What about you? Cobanos, bitch. Se llama, the name is, the Barra de Santiago. Barra Salada? No. Barra Ciega? No, is La Perla?
No. ¿El Tunco? No, es la Libertad. Está aquí en Libertad. Garita Palmera. I don't remember. ¿El Mahahual? No, es Sonsonate. Sonsonate. Salinitas, en el almendro. No, Metalío. Ah, Metalío. Metalio, bish. Sí, yes. But for me is bish, ugly bish. Ugly bish, yeah. Yes. The metalio, because in Spanish, the metalio have, le dicen es, ¿cómo le llaman? A una cosa que jala, alfaque. La playa de metalio tiene un alfaque. Ah, oh, okay. Que esté en los pachitos lo puede, como remolino, ¿verdad? Como arena moveriza, no sé, que lo puede jalar a uno. Por eso a mí me da un poquito de miedo. Metalio biche. I don't like it. Yes, no sabía eso. No sabía yo. Yeah. Ya me dio miedo. Really. It's true, not it's false. Ajá, metalio. I don't know what is in say in English, eso de... que les digo, alfaque, que jala. Sí, es cierto. It's true. Mm-hmm. Oh, ya sé, no iré ahí a Metalí. No problem, you can use only the pools, no, for the beach only, you can see the beach only. It's weird. Mm-hmm. It's but weird. No swimming in the beach. Okay. I love it. El Tunco. Yes, it's very good. Ah, los cóbanos. Los cóbanos is beautiful. It's good. The problem for the Los Cóbanos beach is the people visit so much. Very, está muy lleno, pasa. La Costa del Sol también, ¿cómo se ve? Ya, la Costa del Sol Beach es... The Cameron is expensive. It's expensive. Sí. Gracias. But it's beautiful. Okay, another question? The Cameron is all inclusive. Yeah. The best drink. It's for... Yes. Food. Yes. Beautiful too. I like. It's beautiful. Other questions. Were you feeling good today? Yes, I am good. I am good at this moment. Me too. Because the English class for me is relaxed. Yes, me too. For me too. Uh-huh. And for you, Carolina? I really like it because even if I know a little bit of English, I can practice my pronunciation. Yes. Here. Mm-hmm. You can practice so much with your placement or with the teacher or with the platform and yes. So many ways. Carolina? Yes? How old are you? I'm sorry, but... Oh, I am 17 years old. Because your voice is for the teenager. Yes. I know. Uh-huh. You are very, very young person. Another question. Okay. Okay. You say, Carolina, another question. No, you. No. Please. Okay. Okay. Entiende bastante. Ah, yes. Trato un poquito. Ajá. Continue. For example, was
what es que, ¿verdad? And where were you at weekend or on the weekend or last weekend? What? That's very easy. It's similar for your question, Miguel. What were you in last weekend? Using the que sería aquí expresiones de tiempo en pasado. Past expression, expression in past. Where were you in last weekend? It's similar. I was working in the Saturday. I was working in the Monday and Sunday. Uh-huh, okay. On Monday and Sunday. Working. No. I was working in the Saturday all day. On Saturday. Uh-huh. All day. I was working on Saturday all day. On Sunday, I was working only in the morning. And Saturday? No, in the Sunday. Ah, on Sunday, uh-huh. Only in the morning. Only in the morning, yes, and I was. And in the afternoon, you visit the Metalillo Beach? Yes, okay, yes. Okay, very good. And you, Regina? I Saturday in working in the morning, and I is go to fui a la iglesia, ¿cómo puedo decir? Fui a la iglesia. Church. Church. Fui a misa. I went to the church. I go to church. I don't remember where is misa in English. I go to the church. Very good. In Sunday. Regina? Sunday. On yes. Sunday. Yes. Uh-huh. And yes. In the Sunday. Saturday, you worked. On Saturday. You worked in the morning. Only in the morning. In the afternoon, I am asleep. Ah, very good. I am red. I was rest. Uh-huh. Yeah. Mm-hmm. And you, Carolina? I was here in my house cooking, doing a lot of things. Okay, very good. Okay, Miguel, say the other question to you. Oh, okay. Which church do you visit? I visited the shores in Santiago Texacuanos. It's Catholic or others? Catholic. A Catholic church. Yes, Catholic. Okay. Catholic church, correct. Very good. And you, Eneida? I am Catholic too. Mm-hmm. Caroline? You, Miguel? No, Caroline, please. Caroline. You, Miguel? Miguel? I am, how do you say, de todas? For all, really? All right, everybody's here. Hey. Hello, teacher. Hey, hello. I'm sorry, no había fijado que era exactamente las 10. I'm sorry. Come back to the principal room. Yes, that's correct. All right, guys. So, how did you feel practice? Very good. Very good. Yeah, I saw that. I realized that. So, thank you very much. No, before we go, perdón. Do you have any questions? ¿Alguna pregunta? I don't have question, but you, right. What do you think about our conversation?
It was pretty interesting. I was able just to visit some of you. Solo un ratito pude quedar en cada uno de ustedes. But you're doing great, guys. Están súper, súper bien. Vamos a ir mejorando entre más tiempo de práctica tengamos. All right? Teacher. So, okay, yes. Thank you. Solamente un comentario. Cuando entró al grupo de Guzmán y Carolina, estábamos escribiendo en ese momento. Sí, yo supuse que eso estaba pasando, pero me llamaron de otro grupo y por eso fui a ver. No me pude quedar mucho tiempo con ustedes, okay. Pero no se preocupen. Okay, thanks, yes. Teacher. You're welcome, Maricia. All right, guys. So, thank you very much for joining. If you have any questions, then we can go. I'm really happy that I got to see you again today. And I hope to see you tomorrow. Take care and have a good night. Good night. Good night. Good night. Thank you. Thank you. Bye. See you. Take bye. Care. Good night. Bye. Bye-bye. Bye.